Yellow Zan look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scooper nose up in your hoe. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Por Atrás Games. Estamos con un video más de Monster Legends. Hoy, viejo, te voy a traer las noticias, pero bueno, no hay tanta novedad porque pues ya le he comentado antes en el noticiero Flash. Y pues vamos a ver algunos temitas. Sí que mañana va a hacer unos cambios. Por ejemplo, el chat global creo que ya se va, no han dicho nada o no sé, vamos a ver ahí. Qué cruel. También los corruptos que se vienen, las mazmorras que van a lanzar, un montón de cositas y algunos monstruos nuevos que por ahí hay uno que se parece pues a Por Atrás, viejo, sí, Por Atrás el faraón. Cuando bailas tú el king, tú te arrechas. Soy el dios del trap, lo hago a mi manera, a mi estilo, si no te gusta te jodes, cabrón. Hay un monstruo que va a estar súper bueno, un corrupto que tiene esquiva área. ¡Ojo! El primer corrupto con esquiva área como pues efecto positivo. Y tiene turnos extra que se da. Y ojo también, hay un sorteo que vamos a ver, no sé cómo va esto. Va a haber un sorteo de... va a haber 5 ganadores que se van a llevar $1,000. Así que quédate hasta el final porque está lleno de noticias esto. Bien, y vamos con los ricos saluditos. Y ojo, que la intro me dio la idea un suscriptor. Sí, me dijo pues, hace un meme de la canción esta del sonido del fondo por la era corrupta que está viniendo. Y es mi querido Juan Francisco Arias, Por Atrás, mi papi de mi vida. Recuerda mi saludo y la música del para del meme del siglo. Saludos mi gato tonificado. Ay. Te doy mi corazoncito, muchas gracias viejo. Gracias por la idea. Oso, el más capo. El más caporonga. Mateo Torres, hola amigo. ¡Oli! Un saludo porfa, que eres el mejor. Se la lavan. ¡No wey! Espero tu próximo video de corruptos. Bien, muchas gracias papu, muchas gracias. ¿Cómo que se la lavan? Aquí no hacemos esas cosas. Te doy mi corazoncito y un saludito papi. Yair Hidalgo, bro, salúdame, tus videos me encantan. Gatito encorazonado. Muy sexy. Te doy mi corazoncito, Yair Hidalgo. Y un saludito, muchas gracias, papu. Así da gusto saludar, viejo. Así da gusto saludar. Corazones y besos para todos en las colas. Un beso grande y miles de paletazos a todo el... Vamos al grano, viejo. Vamos al grano ya. Bien, ¿qué se viene? Se viene, viejo, el pase que... no sé si comprarme el pase. A ver si, pues... ah, no lo sé, es que el panda sí está bueno, ¿eh? Está bueno el panda. Y meta de likes, 700 likes, si llega esto, pues antes de que se acabe la oferta, que siempre salen los pases, pues me compro el pase viejo, sí, el barato nomás, no tengo más. Ay, se aflojó mi cinturón. Si obtienes a Dream viejo, va a haber un sorteo que pues vas a poder participar. Se viene Vanos el rompeanos viejo, sí, en laberinto. Ya saben, la maratón. Se viene Monsterwood al 100%. Se viene un montón de cosas. Venga, el noticiero monstruoso. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos el jueves, viejo, laberinto. Seguimos con el laberinto fuerte fantasma. Mini progresiva metalisha. No gastes gemas, viejo, en esos ya no vale la pena. Tenemos, era Apocalipsis, esta que ven aquí en pantalla. Sí, que salió siendo pues un troleo, o sea, pues la probabilidad es de un 5 o 10% creo, algo así. Si tienes suerte, pues bien, no inviertas gemas, no inviertas, no, te digo que no. Ahorra para los corruptos que se vienen ya mañana, a partir de mañana. Y también a ver para la carrera, a ver si te va bien, a ver, no sé, si tienes un buen equipo, viejo. Y para algunas otras cositas más que no sabemos, a ver, en la tienda que va a salir. Así que es mejor ahorrar, sí, no gastar en esto, no gastes, no. Tenemos duelos de la realeza, esto duelo de la realeza, sí, no lo voy a hacer porque están yendo con Tessa Kuiper, sí, lo estoy oliendo con Tessa Kuiper que se da turnos extra infinito y me van a reventar y no, aquí soy bien pollo, de verdad. Ya está, loco, me voy a la mierda. Soy bien pollo. Vamos al viernes, tenemos maratón.
Sí, el maratón viejo, este de la ratita, sí, parece un pericote viejo, parece un pericote. Aquí, por eso les digo, aquí hay que ahorrar porque este señor es bueno, es un soporte bueno, ya les digo. Es endurecido, tiene el tercer ojete y recarga energía, ojo que es a los aliados, a todos los aliados, lo que recarga energía viejo. Se da turno extra y otras cositas. Sí, así es. Pasamos a ver qué más tenemos el día. Viernes tenemos el mini laberinto de Vanos el Rompejanos. Aquí es donde le digo, por eso es que no atoren su torre y dejen un espacio al menos para que lo hagan bien y puedan sacar a Vanos. Ojo, que este señor va a estar en el libro por tiempo limitado que va a salir mañana. Tenemos también evento de cruce, maratón, carrera, de carrera, no, carrera, es este. Pues Frostbite con Demise, te puedes llevar dos abandonados, pero la probabilidad es también mojón, así como está ahorita en el apocalipsis, así 5, 10% o menos, no lo sé. Pero creo que vas a pasar de este cruce y te vas a ir al cruce, evento de cruce de Dream y sus amigos. Que, ojo, que pues aquí está buenardo, viejo, está buenísimo. Es que pues para aquellos jugadores que están empezando nivel 30, 50, pues no tienen algunos legendarios que pues suelen poner aquí. Y te viene bien, miren, puedes mezclar un Firecon con Grinesaur y te puede salir Hazastur, Krugbot o Drink. También Pandaken con Tarzapi, te puede salir Mr. Beast y Gilidre y Drink. Y yo le... Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar. Aurus y White Pandalf, que te puede salir Vanos 2099 y Drink. Para aquellos jugadores pues antiguos como yo, pues voy a ir al último cruce porque pues solamente son dos los resultados que te puede dar. Así que a ver, vamos a probar suerte. Pasamos aquí, miren aquí los rasgos. Es endurecido viejo y tiene... A ver, espérate, a ver, déjame ver. Ya, bien tiene... ¡Ya rompiendo los gente! Inmune a la ceguera. Tiene precisión. Es un monstruo atacante bonito. Es bonito, no tiene tanta fuerza, creo. No, creo que el que más tiene más fuerza es Minos, creo. Sí, Ricardo Minos. Sí, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. También miren aquí, este es el libro que les comento, donde está aquí Vanos. Por eso es que les digo, hay que no atoren su torre. No atoren su torre. Pasamos aquí a la otra imagen, que pues Dream se va a conseguir, ya lo vimos que va, se va a poder conseguir en cruce, se va a poder conseguir en objetivos diarios, también comprando, si el equipo compra, es así como las otras fraternidades donde pues si todo el mundo compra, van a llevarse este adornito de estatua monolito, que esto se va a activar y te van a dar premios durante 10 días, pero si todo el equipo, o sea cada miembro, los 30 miembros, compra 1700 gemas para que puedan llegar a este monolito, creo que es así, ¿no? ¡Esto no puede ser, coño! ¡Venga, ánimo, coño! ¡Viva Vegeta! F, porque mi equipo, pues, no va a comprar. Mi equipo, viejo, ¿ah? Mi equipo es humilde, viejo. Sí, somos humildes. Te llevo aquí en el pecho, te llevo aquí. Tenemos aquí, ese día viernes, también va a salir Células en Monster World por 100. Así que, te vas a poder llevar a... Dark Hair y Dream, dos atacantes. Dark Hair, ya le he visto sus reliquias, no le favorecen siendo él un atacante. Tiene dos trampas, pero en habilidades tiene bastante potencia, así que está bien, sí está bien. Ambos, 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 queremos ambos. Está buenísimo y pasamos aquí al nuevo sorteo que van a hacer. Dice que no te pierdas la oportunidad de ganar $1000. Todo lo que tienes que hacer es conseguir al monstruo. Nada más que conseguir al monstruo y alimentarlo al menos al nivel 10. Me imagino que vas a tomar captura o algo así. Esto va a empezar mañana, dice, hasta el 12. La duración va a ser esa. Si lo hace, puede ser una de las 5 personas que serán seleccionadas al azar. Y dice que recuerda, para obtener a Dream en estos eventos, cruce evento, fraternidad, equipo y una fraternidad, puse el botón para leer términos y condiciones, abierto para residentes, regales, ¿verdad? Mayores de 18 años, dice viejo. Una F por ahí para los que pues la gran mayoría creo que también no son mayores de edad. Justicia. Dice por aquí unos comentarios, viejo. Dice Tamare, tengo 12. Elsa dice por ahí, ¿qué no haría con $1000? Dice, me compraría unas 10 mujeres. Rosy, me agrada este chico. Que ojo aquí, te paso una captura. Que el juego es para mayores de 10 años. Hay que tener claro que esto es una información filtrada, que lo van a anunciar tal vez.
Pasamos ya aquí. Pase de leyendas, viejo. Sí, no sé si comprarme de nuevo, como les digo. 700 likes y me compro el panda. No sé, viejo. El panda está bueno. Igor Ibuki también. Igor Ibuki creo que se llama. También está bueno, viejo. Sí, está bueno. Perfectamente equilibrado. Pasamos al otro que dice mazmorras. Creo que van a haber 3 mazmorras o 2. No me acuerdo bien. Una aquí que dice que es de la del titán. Una del titán que pues vas a tener, vas a conseguir Lutun, que esto pues viene perfecto. Esto va a ser como un reemplazo al guantelete, creo. Y pues viene bien ahora pues para conseguir Lutun, que ahora es la idea, conseguir eso. Pasamos a la otra, que es mazmorra saga de la era. Ok, aquí también vas a conseguirte jugosas recompensas. Mañana también va a salir. Y vas a poder, tus monstruos van a poder ganar talentos. Y estos talentos, no sé cómo va. No sé cómo va todavía, pero ya salieron aquí. Miren, vamos aquí. Ahorita vemos qué onda. Ya, yeah, ok, aquí están los objetos. Si van a grupo, si quieren, a ver, ven. Ah, no, aquí no sale, viejo. Vamos en solo falta. Sí, no tampoco. Ok, ¿qué es esto? Ya, yeah, ahora sí. Aquí están los objetos, viejo. Aquí están. Al que más me llama la atención, papi, es este, creo, ¿no? Sí, este, asalto implacable. ¿Te imaginas que este objeto, este talento oscuro, dice aquí, lo lleve un perforador? Uf, miren aquí, tras provocar daño, habilidad provoca 1000 puntos de daño físico al objetivo, 3 usos, tras provocar daño a una habilidad, si la vida del objetivo es inferior al 75%, obtiene un turno extra y tiene 3 usos. ¡3 usos, viejo! 3 usos. No sé, esto está roto, ¿ah? No, en serio, está roto este monstruo, digo, este objeto. No lo sé, pero ahí está. Si te dan ahí, no sé, una opción de conseguir esto, cualquiera de estos, pues anda por esto, que es el mejorcito, lo veo, ¿ah? Pasamos al otro que es, bueno, talentos oscuros, que ya lo vimos, que pues esto lo aprende a partir del rango 1 el monstruo, pero solo corruptos. Reliquias obsidia, que aquí están. Sí, viejo, pero que no sé qué es esto. Eso es una... Lo han reciclado, como dicen por ahí. ¡Pero qué ven mis oídos, mano! ¡No! ¡Pero qué ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! No te lo creo, en serio. Es que yo pensaba que iban a ser mucho más bonitas que las de diamante. ¡Y no! Y yo, ¿sabes por qué creo que lo han puesto así, como de plata? Porque creo que cuando saquen alguna otra generación o comiencen a sacar monstruos más fuertes, esas reliquias obsidianas van a como a evolucionar, DJ evolucionar, mega evolucionar. Y se van a convertir como doraditas, algo así, ¿no? Porque ahorita se ven como plateadas. Obsidianas plateadas hay que ponerle. Se vienen las doradas entonces, tal vez. Y con el futuro, pues la de diamante o rubí. Pasamos a la tienda nueva era, que ya lo hemos explicado, pues aquí vas a tener que, pues, vas a intercambiar algunos recursos. Que ojo, no se confundan, elemental y cambiar por unas células de monstruo, o un elementium y cambiar por células de un monstruo. Pero claro, no gemas por células de monstruo, porque si pones gemas, intercambiar por células de monstruo ya no es intercambio. Sería como, ¿cómo te digo? Comprar algo así. Por eso, intercambiar recursos, dice. O sea, bien puede ser oro por comida, comida por oro o algo así, o runa por otro color de runa, algo así yo lo veo. Y también dice que se van a vender algunas otras cositas. Miren aquí, se ven aquí los monstruos de que están por paga. Por paga, viejo. Y se ve aquí a Minos. Minos, creo que, porque no sabemos en qué evento va a salir. Creo yo que como es, va a empezar esta nueva generación. Ese monstruo va a ser exclusivo solamente por paga. Te lo vas a tener que comprar. Nada más que por eso lo vas a poder conseguir. Por paga. Es un monstruo bueno, tiene baluarte. Miren aquí, es... el que tiene más ataque, creo que sí, el que tiene más ataque. Miren, aquí vamos a pasar otra para que vean una diferencia de un monstruo cósmico con un corrupto. Aquí la diferencia, miren aquí, de vida, o sea, es bastante. En vida, pues creo, no, pues es que este ya es un poco tanque, ¿no? En fuerza, viejo, aquí la diferencia es más o menos de 700, 800 puntos de fuerza, algo por ahí. Y en velocidad también algo de 600 o algo así. Algo está así, las estadísticas más o menos. Está bien que no sea tanta la diferencia. Pero si lo subes al máximo, o sea, pues la diferencia va a ser mucho más. ¡Uy, qué miedo! Sí. Pasamos a la otra imagen, que es el chat. Que ya lo hemos visto, pues también
no sé si lo van a sacar, dice que lo van a sacar o algo así, y pues van a reemplazarlo por, dice que van a poner sus canales como Facebook, Instagram, Twitter, y no sé por qué lo sacan, nuevamente le digo, no sé por qué lo sacan, porque pues algunas personas no son mayores de edad o algo así, y no tienen redes así, sociales así como Facebook, esas cositas, y no sé. No sé, no, dicen que pues ahí van a poder comunicarse, van a poder buscar equipo y todas esas cosas. Y más novedades, dice, más novedades. La novedad, que bueno, más o menos que te me estoy imaginando, es esta imagen, que dice que pues lo van a pausar los duelos en vivo, y pues porque van a sacar estas cositas de los nuevos corruptos, las nuevas mazmorras y todas esas cosas. Y lo que más me llama la atención es porque dice que gracias por su paciencia y comprensión, queremos que sea de primera categoría, dice, esta es la mejor manera, o sea, pues lo van a actualizar esto, ¿no? Y dice que nos vemos en la arena. Píos. Pollo. Píos. Píos nos dice. Píos, viejo, ¿cómo lo ves? La falta de respeto abunda por aquí. Bueno, pasamos a la otra, que es mazmorra supervivencia. La normalita, la mazmorra, pues donde te dan cofrecitos y esas cosas, creo que lo van a cambiar también. Van a ser nuevas, nuevos cofres. Cofres amanecer de la era corrupta, dicen. Y nada. Ah, y por cierto, viejo, sí, hay algunas personas que pues no le están saliendo los el juego en Monster Legends en la Play Store. Y pues es porque pues lo anunciaron, dijeron por ahí, pero no encuentro la imagen, que ya no va a ser compatible para algunos dispositivos Android 4.3 inferior, algo así, no sé, no lo sé, pero F amigo, pero a ver, yo te pongo aquí una imagen. A ver si lo intentas y pues lo descargas de esta página y anda actualizando el juego. O sea, lo vas a descargar, pero el APK. Lo descargas, lo instalas, a ver si te funciona. Si te funciona, voy a ver en los comentarios a ver si te funciona. Voy a estar atento a ver a quién lo hace. Ahí como ven, pues lo buscan y lo descargan. Ahí yo lo estaba descargando y se descarga directamente el APK. Así que a ver si es que pues ustedes lo hacen, y les doy el corazoncito para que lo vean y pues y no se pongan tristes. Los niños necesitan un héroe. También va a salir una misión de la era corrupta en los objetivos diarios, y te van a dar un cofrecito amanecer. No sé, estos cofrecitos creo que se dan, es como los cofres así cósmicos que te dan en la mazmorra, que a veces se dan mojones, creo. Pero no sé, creo que lo van a mejorar, me imagino que lo van a mejorar, obis. Y para finalizar tenemos a Faya Malesi, que va a salir también este viernes. Va a ser el viernes, viejo, así que pues estén atentos, es un monstruo control. Es buena, sí, es buena, pero la pasiva es un poco que... Y tiene dos máscaras, ojo que no sé si se activarán las dos máscaras de Hazastur cuando le pongas. O no sé la verdad, no sé, viejo, pero ya veremos el desempeño de ese monstruo. Y pasamos al sábado. Sábado y domingo son iguales, viejo. La próxima semana lo único que cambia, tenemos aquí al cangrejo, Sidón Cangrejo, versión platita. Este monstruo que va a salir en laberinto junto con... Pues después de una semana va a salir Lea Feeling, sí, que salió por ahí, que pues Lea Feeling también va a ser el laberinto, quizá. Y pues pasamos a las otras imágenes que pues ya le hemos tocado, y tenemos aquí a Igor Ibuki, Faye Melesi, Sensei Pandaken, que está del pase, Winsu viejo, pasamos a Winsu viejo, este monstruo que va a salir en búsqueda, sí, se llama la búsqueda de Winsu, donde pues aquí vas a tener que conseguir, solamente te dan, si pues consigues a Winsu, te dan la llave, solamente por eso, y... Te llevas 200 células pues en su mazmorra, viejo. Este monstruo, viejo, miren aquí. Es esquiva área al rango 3. Diría, este sí lo voy a subir de rango. Del tiro, viejo, porque este es un atacante que se da turnos extra. Y ojo, es de agüita. Ojo que no sabemos a ver los cooldown. Si sus cooldown es de 1 de cooldown, por ahí, pues sus turnos son infinitos, ¿ah? Y es esquivaria, lo bueno que es esquivar, es un atacante. Ahí ya vamos a ver por partes cuando salga pues este monstruo. ¡Ah! Tenemos a Master Rat, que ya le hemos visto, Lea Feeling también, Influxer, que todavía no se sabe de este monstruo. No se sabe de este monstruo en qué irá a salir. Body Knot, que va a salir en progresiva, viejo, este monstruo tanque, creo que será tanque, no lo sé. Creo que va a tener solamente mega provocación, no, provocación nada más. En habilidades un poco que pues se da curaciones y esas cosas. Tiene pinta de ser tanque. Sí, tiene pinta de ser tanque. Mouseron, que todavía no sabemos en qué va a salir. Mew tampoco. Mi waifu no se sabe tampoco. Ya, Fifi, abajo. Cat Herring tampoco.
Neurofunk, que pues es de carrera, que pues eso será todavía en marzo todavía. Tenemos a Dream, ya lo hemos visto. Kernel Pip, Kernel Pip se llama, este que va a salir en Laberinto. Dark Hair, que es del gratis. Olifanatic, que pues, no sabemos, este creo, ojalá que sea un mega provocador y se pueda conseguir gratis. Y pasamos aquí a los otros monstruos que se han filtrado. Marley, no sé por qué le habrán puesto Marley. Eso de Shingeki no Kyojin, los titanes. Eso lo explica todo. Me gusta ese monstruo, está muy bonito. Rude Chao. Me gusta, viejo, está bonito. Guard Talks es el que me llama más la atención. Es el padre de ¿cómo se llama este? De Hawkeye. Es bellísimo. Está guapísimo, me encanta. Parece un bagre, ¿no? Parece una bocaza que tiene, viejo. Me encanta este monstruo. Tenemos a Flameora, la acompañante de nuestro querido Wilbert. Me gusta. Tiene la cosita aquí verde en la frente y también en el abdomen. No sabemos ahí. Tenemos a Ferrata, viejo. Ferrata. Por ratas, viejo. El faraón, sí. Por atrás el fara, viejo. Me encanta, viejo. Este monstruo está guapísimo. Ese es de momento el que más me llama la atención. Me llama la atención un montón, viejo. ¿Para cuándo mi monstruo? ¡Sos el troll! ¡Gary! ¡Tuve ese sueño de nuevo! ¡Está guapísimo! ¡Ese monstruo es de metal! ¡Uy! Mi madre, por favor, póngale algo chulo como rasgos. ¡Por favor, que sea algo chulo como rasgos! Y para finalizar, pasamos aquí rápidamente a las páginas que se han filtrado. Las páginas de los libros nuevos que se van a salir. Tenemos aquí... legendarios... No sé, tómale captura, pero... no llama mucho la atención. Las recompensas creo que no van a ser tantas las... Ojalá que den Lutun, sí, pero no creo, no, porque son legendarios. Son legendarios estas cositas. ¿Tenemos otro libro, viejo? Sí, son varios libros. Aquí también creo que las recompensas son... ¿mojoncitos? No lo sé. Pues no, no hay más, solamente la mazmorra corrupta, que sí, van a ser tres. Tres mazmorras, viejo. Donde pues vas a poder conseguir también aparte Lutun. Así como la mazmorra cósmica, así también. Ah, y espérate, viejo. Va a haber una mazmorra y tienes que tener a ella. Fállame Lessi. Para que pues accedas a su mazmorra. Ya saben que pues la mazmorra de saga, pues tienes que tener a un corrupto como líder. Para que pues puedas entrar a estas sagas. Así que nada, empanada. Espero que te sirva, viejo, esta pequeña noticia. Bueno, pequeña, de hecho larga. Mucha suerte, amigos, en la maratón. Y a darle mambo. Cuídense mucho. Besos en las colas. Chao.